Muchísimas gracias, Jaume. Y en primer lugar, pues agradecer al honorable conseller de Justicia y al director del Centro de Estudis por esta magnífica iniciativa, porque la verdad es que es fabuloso poder estar aquí todos los profesionales que dijéramos estamos implicados en este mecanismo de la segunda oportunidad, pues haciendo un balance de lo que ha sido y pensando, ¿no? Pensando qué podemos hacer por mejorar, bien con lo que tenemos o qué propuestas de futuro pues podemos tratar de lograr, ¿no? De proponer al legislador para ver si conseguimos que nos haga caso y mejore la situación. Yo no soy tan pesimista, y he de decirlo, porque al final, pues como escuché en una ocasión, lo importante es que tenemos la ley, la ley de la segunda oportunidad. Puede ser cara, puede ser complicado o inextricable el procedimiento. Yo he de reconocer que hasta que no llevé casi 8 o 9 meses y unos 70 o concursos en marcha en el juzgado, no, todavía no había cogido, ¿no?, el hilo o la percepción de realmente qué significaba un concurso, qué significaba el mecanismo de la segunda oportunidad, el acuerdo extrajudicial de pagos. Porque el problema es eso, la ley que tenemos, ¿no? Claro, es que para el concurso consecutivo, que va directamente a liquidación, si es que al final de una persona natural, no empresaria o una persona física, de los 242 artículos, 243 artículos más los cuantos bises que haya, pues realmente aplicables, yo creo que como mucho la mitad. Y de esa mitad, la mitad del texto no sirve, porque se refiere a unidades productivas, a trabajadores, a cosas que nada tienen que ver con la persona física no empresaria, ¿no? Con lo cual, al final, es una ardua labor, porque lo que hay que coger es un lápiz, ¿no?, y empezar a tachar, y al final lo que te queda es intentarlo reordenar, porque además está disperso por todo el articulado, y al final el proceso tampoco es tan complicado, ¿no? Lo que requiere al final son 3 o 4 soluciones imaginativas y tratando de integrar, ¿no?, pues un concurso en el que a veces pues lo que se hacen es solaparse determinadas funciones. Pero, en fin, lo que sí que existe, desde luego, es una sensación de fracaso, ¿no? Yo, por todas partes, por donde voy, todo el mundo dice, esto ha sido un fracaso, la segunda oportunidad, ¿no? Incluso hace nada han sido las jornadas de decanos de jueces de España, y entre sus conclusiones decían, es una ley absolutamente fracasada, con estos términos, ¿no? Y daba los siguientes datos, ¿no? Dice, oiga, en 2015 no llegaron a 600 los concursos de persona física no empresaria. Y es que en el primer semestre del 2016 eran 344 en toda la nación. Mientras que en Alemania o en Francia, según estos mismos datos que nos daban, llegan, lo recordaba antes el conseller, ¿no?, a 100.000 concursos al año. Bien, por lo que se refiere a Barcelona ciudad, saben ustedes, bueno, ya lo ha comentado Jaume, llevo yo de manera exclusiva todos los concursos de personas físicas. En ese primer semestre se han presentado 51 concursos. En todo el año llevamos 90. Y desde el 1 de octubre que asumimos la competencia, es decir, hace 13 meses y pico, 105 concursos. Para una ciudad como Barcelona, la segunda ciudad más importante de toda España, oiga, no tiene esto sentido. Me ha llamado la atención lo que hablabas antes, Rodrigo, precisamente de los acuerdos extrajudiciales de pago. Es que en toda Cataluña han sido 239 hasta septiembre, pero es que en la provincia de Barcelona han sido 200, con lo cual prácticamente el resto de Cataluña prácticamente no se han suscitado acuerdos extrajudiciales de pagos, pero es que de estos 200, 102 han sido en Barcelona. O sea que fuera de lo que sería la ciudad de Barcelona tampoco parece ser que esto tenga, y Barcelona tiene un cinturón industrial de una importancia, ¿no?, y poblaciones con muchísimos ciudadanos y que han padecido gravemente la situación de crisis, con lo cual tampoco se entiende qué está pasando, ¿no? Claro, ¿cuál es? Yo la pregunta que someto a consideración de todos los que estamos aquí y a todos los que están presentes es, o sea, ¿cuáles son las razones de que no se acuda a este mecanismo de segunda oportunidad? Porque yo no las conozco. Yo no las conozco. Luego lo hablaremos porque dice, bueno, es que a lo mejor estamos pensando que esto es un mecanismo que funciona para todas las situaciones de insolvencia y a lo mejor no. Es decir, ¿cuál ha sido a lo mejor
los mayores problemas económicos que han tenido los ciudadanos durante estos años de crisis. A lo mejor ha sido el sobreendeudamiento hipotecario. Y el sobreendeudamiento hipotecario es una solución en el concurso. Pues oiga, a lo mejor no. Es que a lo mejor la solución la encontramos en el Real Decreto Ley, el 6/2012. Es que a lo mejor está ahí la solución y no está en ir a un concurso, pero es que a lo mejor no es necesario. Es decir, hay tantas personas que estén en esta situación. Yo hoy, leyendo un artículo, he visto que el 80% de las deudas de las familias son deudas hipotecarias. Es que a lo mejor pensábamos que esto era un instrumento que iba a solucionar muchos problemas y a lo mejor pues tampoco tiene tanto público. No lo sé. Todos son dudas y que yo voy dando cuenta, ¿no? Pues cierta reflexión. ¿Esto es un remedio universal? Pues a lo mejor no. Lo que sí que es innegable, desde luego, es que existe un gran desconocimiento. Desconocimiento a varios niveles. A nivel de la ciudadanía. A nivel incluso de los profesionales. No los profesionales de toda la vida que se han dedicado al concursal. Los abogados especialistas en mercantil, los administradores concursales, los jueces de lo mercantil. Sino precisamente todos los profesionales que hasta ahora se dedicaban a lo que es el derecho civil, los abogados generalistas, que vivían o vivíamos de espaldas a la ley concursal. La ley concursal entra en vigor a principios del 2004, que es cuando se crean los juzgados de lo mercantil. Y a partir de ahí surge esa especialización. Y todos los que se dedicaban al derecho civil, o los jueces civiles, o los profesionales, hemos vivido 13 años de espaldas a esa norma. Solo nos interesaba las consecuencias que tenía la declaración del concurso, los procedimientos que estaban en marcha en un juzgado de primera instancia, cuando los podíamos paralizar o cuando no había que admitirlos. Era lo único que nos interesaba, tres artículos. Del 50 al 51 al 55, ya está. No sabíamos nada más. Y toda la jurisprudencia, todas las resoluciones de los tribunales que han ido interpretando y analizando esta norma. Si precisamente uno de los grandes problemas es que con los que nos enfrentamos ahora es que ese desconocimiento, esa tradición jurídica de 13 años, lo que hace es que acudamos a interpretaciones literalistas que a veces son verdaderamente kafkianas. Resoluciones que es para tirarse los pelos. ¿Pero por qué? Porque no hay... Primero, yo creo que los civilistas, me refiero tanto a los abogados como a los jueces, como los demás profesionales, a veces nos escudamos en la literalidad porque lo que hacemos es desconocer todo este acervo que se ha producido a lo largo de 13 años. En segundo lugar, porque no estamos familiarizados con la institución, la desconocemos. Desconocemos sus fines, desconocemos su razón de ser. Porque no la hemos vivido, todo ese proceso nos lo hemos perdido. ¿No? Es como el que conoce a un hijo con 14 años y se ha perdido toda su infancia y prácticamente la adolescencia. ¿No? Claro, y entonces nos enfrentamos con todas esas dificultades. Hombre, yo, ¿cómo abordar esta situación? Yo no sé si esto será la causa, pero ¿cómo abordarlo? Desde luego sí que lo sé. Formación a través de los colegios profesionales, información ciudadana a través de los medios de comunicación social, a través precisamente de todas las administraciones que trabajan con potenciales beneficiarios de este sistema. No sé, Ofideuta, no sé si servicios sociales, no sé si las mesas de emergencia, de valoración de situaciones de emergencia, quizá ahí, que es donde acuden personas que pueden verse beneficiados o que pueden encajar, ¿no? Consumo, pues quizá ahí es donde podemos hacer divulgación. Redes sociales, hoy en día vivimos en el mundo de la comunicación social. Puede llegar la información a cualquiera. Bueno, quizás es necesario que llegue. Yo me sorprendo porque muchas veces cuando me preguntan y me encuentro, no solo con ciudadanos, también con abogados, me los encuentro por la calle, ¿qué tal? Muy bien, pues mira, estoy ahora con este tema de la segunda oportunidad y, bueno, ya, pero eso de que te perdonan, te exoneran las deudas, eso no es verdad, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Cómo que no es verdad? Claro que es verdad. Hombre, no en todos los casos, porque no todos lo... Pero esto existe. Venga, va, Carlos. Hay una incredulidad por una falta de conocimiento absoluto, Y estoy hablando de hace 2 o 3 meses, conversaciones coloquiales con profesionales que suponen que tienen que saber de esto, ¿no? Bien, claro, ya si nos vamos encima a los jueces, pues miren ustedes, yo mismo lo reconozco. Y está Octavio, me hizo mucha gracia, porque el otro día estuvimos en una presentación juntos, puso un cuadro, el del grito de Munch, ¿no? Dijo, esto es un juez de primera instancia cuando le llega un concurso, ¿no? Es cierto. O sea, el pánico se vive, yo me acuerdo, al mes de asumir la especialización aquí, ya me invitó a dar una ponencia en la Universidad de Barcelona sobre el concurso y yo iba que me temblaba todo, hasta las pestañas, pero si no tengo ni idea, si yo no sé lo que... No, pero, en fin. Y claro, y más o menos, claro, yo consigo entender que ahora, tras un año, he conseguido entender lo que es un concurso,
he conseguido formarme, estudiar, pero porque también me valía la pena. Porque, claro, no es lo mismo llevar un concurso al año que 100. Pero esa no es la realidad que ocurre en España. Hay 2.000 o más de 2.000 juzgados que se dedican a llevar concursos en España, que les llega de nuevo, que a lo mejor les ha entrado un concurso o todavía ninguno. ¿Cómo van a adquirir experiencia? ¿Cómo van a adquirir conocimiento? ¿Cómo van a soltura, eficacia? ¿Cómo van a comprender todo este sistema si a lo mejor les corresponde un concurso al año? ¿Y la oficina judicial que lo tiene que tramitar? Es que yo recibo constantemente, como decía Llama, llamadas desesperadas de compañeros, que además es lo que nos faltaba, porque no teníamos bastante trabajo con las participaciones preferentes, con las acciones de Bankia, con las sobretensiones de Endesa, para encima que nos cayera esto. Oye, es que no tengo tiempo, es que tengo que resolverme. ¿Tienes un modelo? ¿No? Es decir, vamos así, ¿no? Entonces, hombre, desde luego sí que hay que pensar en una especialización. Yo, con lo que ha dicho Jesús de la atribución de la competencia, sacarla de los mercantiles, es decir, desgajar los mercantiles y atribuirla a los primera instancia, efectivamente me parece que además las opciones del legislador fue simplemente por razones de coste y de organización. No voy a invertir más, me da miedo saturar los mercantiles, aunque todos los mercantiles de Barcelona llevan muchos menos concursos de persona de consecutivos que un solo instante, o sea que tampoco hubiera sido para ellos una carga representativa, pero como se tenía ese miedo no se atribuyó. Pero sí que hay una razón, y comentándolo con Jesús el otro día, que me parecía interesante. Quizá a lo mejor los juzgados de mercantiles tienen una concepción muy empresarial, y quizás sí que hace falta a lo mejor la creación de unos órganos especializados, pero con especial sensibilidad hacia el consumidor, y por lo tanto quizá no sería mala idea crear, desgajar esa competencia y atribuirla a juzgados distintos de los mercantiles, pero eso sí, con ámbito provincial, concentrando esfuerzos y concentrando aquellas competencias pues que resultan de más sensibilidad al consumidor y que ahora tiene atribuida a la primera instancia: los concursos consecutivos, los concursos de persona natural no empresaria, las acciones individuales de impugnación de las condiciones generales de la contratación. Hoy en día, en la provincia de Barcelona hay 197 juzgados de primera instancia, unos puros, otros mixtos, que llevan violencia de género, registro civil, instrucción, instancia y además concursos, ¿no? Esto es la locura, en Berga, por ejemplo, o en Manresa. Bien. 197 juzgados con 197 criterios sobre si es abusivo o no el vencimiento anticipado, sobre si es abusivo o no el interés de demora. Pero esto qué locura es, qué garantía de seguridad se puede dar, ¿no? Si somos 3-5 juzgados en toda la provincia, que podemos tratar de unificar criterios, de poder hablar con las entidades de crédito o con las compañías de seguros o con aquellas empresas que dicen condiciones generales de la contratación, sentar criterios de unificación, generar algo de seguridad jurídica. Yo creo que sí que deben de llevarlo tribunales distintos de los mercantiles, pero lo que se tiene es que especializar y provincializar, como es lo que estamos además pretendiendo aquí en la provincia de Barcelona. Hay un acuerdo en ese sentido, se está solicitando utilización a la Sala de Gobierno y luego al Consejo General del Poder Judicial para que precisamente 3 o 4 juzgados de primera instancia de Barcelona se conviertan en órganos provinciales y que asuman estas dos competencias. Pero mientras tanto lo que tenemos es una dispersión absoluta, juzgados con muy poco conocimiento, con poco tiempo para profundizar en el estudio y que además pues nos sorprenden con resoluciones como pues, bueno, hay un juzgado recientemente de cerca de Madrid, no me gusta poner nombre, ya saben ustedes la posibilidad que hay de cuando la insuficiencia de la masa es ya inicial, de poder al amparo del 176 bis 4, declarar el concurso y concluirlo. Había una situación de insuficiencia más activa, declara, concluye, y luego cuando va el deudor a solicitar el BEPI, dice, oiga, es que como está concluido el concurso ya no puede. Oiga, pero usted no ha entendido lo que está haciendo el servicio. Es que no lo ha hecho una vez, lo ha hecho varias veces, ¿no? O como es la Audiencia Provincial de Pontevedra, que además tiene delito porque supone que es una sección especializada, que dice, oiga, el que no vaya al acuerdo extrajudicial de pagos no puede obtener el BEPI. Oiga, no es así. Puede acudir, le puede costar más, ¿no? Porque tiene que pagar el 25% de los ordinarios, pero sí que puede ir, ¿no? O, pues no sé, la resolución de la Audiencia Provincial de Girona, que ahora ha salido diciendo, oiga, mire usted, que es que el mediador concursal para presentar concurso consecutivo necesita abogado y procurador. Y digo, ¿cómo? Claro, sí, es verdad. La ley dice, el 184, si lo leen, dicen interpretación literalista, pero es la norma una finalidad en sí misma.
¿De verdad necesita un mediador concursal, un abogado y un procurador para presentar el concurso consecutivo? Lo designas administrador concursal del mismo auto y al día siguiente ya no lo necesita el abogado y el procurador y has generado un crédito contra la masa. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿No? Son esas cosas desafortunadas que yo creo que es porque falta experiencia, falta conocimiento, falta soltura, falta, hoy día, absorber lo que es la ley concursal y el concurso de personas físicas, porque nos falta toda esa tradición. Bien, después de esta autocrítica, también quería hablar de la cuota judicial de pagos. Estoy completamente de acuerdo con Jesús. Yo, si todos los notarios asumieran sus funciones frente a la cuota judicial de pagos con el entusiasmo científico que lo hace Ángel Serrano, yo estaría encantado. Pero realmente la atribución a los notarios a mí me da que es como esa atribución que han intentado hacer a los registradores, ¿no? Del tema de las nacionalidades, ¿no? Es decir, oiga, mire usted, esto tiene un coste. Si lo asume la administración, ¿no? Por unas comisiones de sobreendeudamiento, me cuesta, tengo que invertir unos recursos. ¿Hay alguien que nos lo pueda hacer por 4 duros? Pues mire, los notarios mismos se lo endosamos. Esto es una vergüenza, hombre, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Porque es que además, ¿qué están haciendo los notarios? Nombran al mediador y ya está. No falta otra cosa. Pues para eso, ¿qué no podrían ser los juzgados de cano? Se presenta una solicitud entre el juzgado de cano y el juzgado de cano te nombra un mediador concursal y ya el mediador concursal se va con el deudor, con su abogado y organizan todo el trabajo. Hay una labor de dación de fe, de seguimiento de lo que está haciendo el mediador concursal, ¿no? Absolutamente ninguna. Entonces, o lo asume la administración, que me parece que es más interesante, porque además con todo el poder que tiene la administración para poder realizar investigación de la verdadera situación patrimonial del deudor, o, oiga, para que un mediador vaya por libre sin tutela alguna y el notario simplemente se dedica a nombrar al administrador, al mediador a lo mejor bastaría presentar la solicitud de un juzgado de cano que se lo designe y se va usted a casa. Eso abataría además los costes. Yo no entiendo, y quería comentar también con Marta Alemán, es cierto que se hacen propuestas de acuerdos extrajudiciales de pago que son, oiga, le voy a pagar 10 euros al año durante 10 años, cierto es. Pero es que, claro, yo fíjense, el 40% de los concursos que se han tramitado en mi juzgado los hemos concluido por insuficiencia de la masa activa en el mismo autodeclaración, el 40%. Es que llegan temblando, sin nada. Deudas y a lo mejor una prestación o un salario que no llega al mínimo. Entonces, la pregunta y la reflexión, Marta, es la siguiente. Si van al acuerdo extrajudicial de pagos, aunque sea un acuerdo ridículo, pero se acepta el acuerdo, acabamos ahí. No gastamos más, no invertimos más recursos públicos, porque luego entonces viene el consecutivo. El consecutivo, abro y concluyo. Solicitud del BEPI, concesión del BEPI, y para este viaje, ¿no? Para llegar aquí, nos hacía falta esto. Es decir, esa inversión en recursos públicos, yo entiendo que le debe dar mucha rabia a lo mejor una entidad financiera decir, oiga, mire usted, 1 euro al mes, pero esto suena a cachondeo, pero es que al final, donde no hay, no hay, y al final se va a morir igual en el proceso, ¿no? Y además incluso va a tener gastos para la propia entidad financiera, porque si quiere personarse, si quiere controlar la situación, pues va a ser complicado. Coste del acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Y qué pasa? El abogado puede ser de oficio, el procurador también. ¿Por qué no el mediador concursal? ¿Por qué no lo incluimos como un beneficio dentro de la asistencia jurídica gratuita? Si es un necesario y hablamos de persona que no puede sostenerlo. La confianza de los acreedores, decías, Rodrigo. Bueno, es que a lo mejor lo que hay es que definir correctamente lo que es un deudor de buena fe. Y ese es el problema de esta ley, que no lo define. Porque dice, oiga, prácticamente lo que viene a decir es deudor de buena fe el que no cumpla los requisitos para ser declarado culpable su concurso. Es decir, el que no haya generado su insolvencia o grabado su insolvencia con dolo o culpa grave. Es decir, una negligencia inexcusable. ¿Qué tiene que ver la culpabilidad del concurso con el beneficio de exoneración? Es que a lo mejor no necesariamente. Sí que es cierto que los que sí que pueden ser calificados como concurso culpable sí que a lo mejor no son merecedores, pero a lo mejor otros tampoco lo serían y no se puede declarar el concurso culpable. Es que las entidades de crédito
Oiga, sí, es que va a aumentar, va a ser más difícil la concesión del crédito. Bueno, ¿y por qué no creamos unos ficheros positivos de solvencia, como dice Matilde Cuena, la catedrática? En los que lo que hagamos sea decir, oiga, usted no tenga miedo, su fracaso es bueno, porque usted ha sido bueno, usted ha intentado. En el sistema americano precisamente lo que se premia es el intento. Y cuando se fracasa se ve de manera positiva. Y oiga, y le vamos a meter de nuevo en el mercado, y esto lo asumimos como un riesgo financiero. Pero claro, cuando el fracaso no lleve detrás una conducta defraudadora. En fin, casos... No me gusta hablar de casos particulares que se van a mi juzgado porque, oiga, mire usted, pero es que hay alguno que otro de tirarse los pelos, de decir, oiga, usted tiene más cara que un saco de pesetas, ¿no? Pero bueno, no sé, son reflexiones, hay miles de reflexiones que me gustaría hacer. La venta de la vivienda, o sea, la ejecución de la hipoteca. Bueno, es posible, efectivamente, hay un acuerdo en ese sentido de los juzgados de primera instancia. Pero claro, las condiciones es que el valor de lo que se debe... O sea, lo que se debe sea superior al valor del inmueble. ¿Por qué? Porque, oiga, voy a ejecutar, no voy a conseguir dinerito para los demás acreedores. ¿Qué sentido tiene? Pues, oiga, concluyo y no ejecuto. Pero, ¿es esto algo que beneficia realmente al deudor? Claro, todos pensamos, hay que sí, que no pierde su casa, que no ejecuta en su hipoteca. Claro, también la condición es que la mantenga al día, que la pague. Es decir, ya, pero si el valor de la garantía real es superior al valor del inmueble, bueno, pues que es que a lo mejor le interesa la ejecución. Y entonces el sobrante que no cubra la garantía, como es crédito ordinario, que le den el beneficio de exoneración. Sí, se queda sin casa, pero se queda sin deudas. Y sobre todo es que sin casa dices, bueno, ¿qué casa tengo? Si no la tengo yo, la tiene el banco. Y encima todavía le debo más dinero. El valor de mi casa y dos más. Bueno, pues a lo mejor no tiene sentido no ejecutar la hipoteca, aunque se pueda hacer. El único sentido puede ser el valor afectivo. Ya mire, esta es la casa donde ha vivido toda mi familia desde hace generaciones, pero si no, tengo una casa que vale 200 y tengo una hipoteca de 400, vamos, la ejecuto mañana mismo y que me exoneren de los otros 300 que no voy a conseguir. Bueno, el control de oficio de las cláusulas abusivas. Ojo, cuidado a las entidades de crédito. A lo mejor el concurso no les conviene. Hay un auto del TEJUE de 21 de abril del 2016 en el que establece la obligación del juez del concurso de controlar en el propio concurso las cláusulas abusivas de los contratos. Ojo, es que a lo mejor lo que conviene es no ir a un concurso, dependiendo. Yo no digo que todas las entidades se utilicen. No estoy diciendo eso. Pero, ¿no? Que, oiga, ¿para qué tentar la suerte? Bueno, ya es que, claro, yo prefiero que los demás hablen y no hablar yo más, pero al final todos los problemas procesales que se podían... Tengo miles de notas y me hubiera gustado hablar de miles de cosas más, pero al final todas... La desgracia es que este año para mí ha sido un año perdido. Y ha sido un año perdido porque todas las cuestiones jurídico-procesales, técnicas... que se planteaban hace 13 meses, siguen sin resolverse. No sabemos todavía, no hay una adecuada delimitación de las competencias entre juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil. Hay un auto de Madrid que dice que hay que atenderse a la naturaleza de las deudas. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Murcia que dice no, la condición de empresario en el momento de la presentación, o no. No sabemos si es un concurso necesario o no es necesario, nadie lo ha querido resolver todavía, en fin... miles de cuestiones y que muchas gracias por su paciencia.